a los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, a sus representantes, por la oportunidad de intercambiar en esta oportunidad las informaciones más actualizadas que podamos tener en este caso, al ilustre Estado mexicano y a su representación muy, muy fluida, muy potenciada. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Quiero también aprovechar para expresar de parte de la Comisión al ilustre Estado de la República Dominicana por permitirnos desarrollar nuestro 168 periodo de sesiones en este bello país, a todos los asistentes a esta audiencia, a quienes nos siguen por las redes sociales y por la internet, la magia de la tecnología. En esta oportunidad, la reunión que celebramos, esta audiencia, que es una convocatoria que hace la propia comisión de oficio en virtud del propio mecanismo de seguimiento del caso Ayotzinapa, en cumplimiento de nuestro mandato en la medida cautelar otorgada en su momento y en el trabajo de los expertos independientes en el grupo del GIEI. Es importante para la Comisión tener este espacio, el espacio en que nos permite escuchar juntos a las partes y en este momento en particular, reconociendo que se ha dado una importante información o informaciones sobre este caso y el propósito pues es poder utilizar la audiencia para recabar toda la información que fuera posible. En esta oportunidad, inmediatamente le vamos a dar a la representación de los familiares la palabra para escucharles y luego tenemos 15 minutos para la representación de los peticionarios, igualmente para la representación del Estado. Vamos a darle inmediatamente la palabra. Muy buenos días, señoras comisionadas, señor comisionado, señor relator, secretario ejecutivo, con un saludo a la representación estatal, buenos días. Queremos comenzar enviando nuestra solidaridad a todas las madres de México que este 10 de mayo pasarán otro día de las madres buscando a sus hijos e hijas marchando en medio de la crisis de desapariciones que vive nuestro país. Hoy venimos a esta audiencia de nuevo sin conocer el paradero de los estudiantes desaparecidos, como escucharán de los familiares y colegas que me acompañan, doña Joaquina, don Emiliano, el abogado del Centro Tlalchinolan y la abogada del Centro PRO. Durante este periodo, son cuatro las señales que confirman nuestros peores temores en torno a que la única prioridad de esta administración es cerrar el caso dadas las altas probabilidades de que quienes confeccionaron la llamada verdad histórica salgan pronto de sus posiciones de poder. Estas cuatro señales a las que me referiré rápidamente son la respuesta estatal al informe sobre tortura de la ONU, la filtración de los mensajes de telefonía intercambiados por presuntos involucrados en los hechos registrados por autoridades de los Estados Unidos, el fracaso de algunas acusaciones recientes y el rechazo a cumplir el diagnóstico psicosocial. Sobre lo primero, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un contundente informe sobre el uso generalizado de la tortura en la investigación del presente caso.
La UACNUD concluyó que en Ayotzinapa la tortura fue empleada como un método de investigación y que en lo que ha seguido ha prevalecido una cultura institucional de permisividad frente a esta práctica. Pese a la gravedad del informe, la respuesta del Estado ha sido lamentable. El gobierno se limitó a decir que solo respondería a esta comisión y no a otros órganos internacionales, pero además ayer presentó una respuesta en la que acusa al titular de la UACNUD México de haber excedido su mandato en un embate contra la UACNUD México sin precedente en 15 años de cooperación técnica entre la ONU y México. Ese embate aquí lo denunciamos y exigimos respeto para el señor Jan Jarab y su equipo. Solo los gobiernos autoritarios atacan a la ONU como ustedes lo están haciendo. Y eso les va a pasar mañana a ustedes, señores comisionados y señoras comisionadas, si no defienden el informe que está preparando el Mecanismo Especial de Seguimiento. Respecto a lo segundo, gracias a la insistencia del GIEI y de nosotros como coadyuvantes y a pesar de la negligencia del Estado, el gobierno finalmente accedió a mensajes que las autoridades norteamericanas detectaron, intercambiaron los delincuentes involucrados en estos eventos la noche misma de los hechos. Mi colega Vidulfo se referirá al significado de estos mensajes, pero adelanto que la respuesta hasta ahora ha sido decepcionante frente a la calidad de la información que aportan. Hemos pedido que se investiguen y, sin embargo, los mensajes se filtraron a la prensa. Sobre lo tercero, el fracaso de nuevas acusaciones, les adelanto que aquí escucharán al Estado decir que ello es responsabilidad de los jueces e incluso de forma tramposa les escucharán decir que con eso quedan exoneradas algunas responsabilidades. No es el caso. Aunque no nos han querido enseñar las resoluciones, los jueces se han pronunciado sobre la insuficiencia probatoria de los cargos presentados por la Procuraduría. Es decir, han establecido que las acusaciones son insuficientes, no que los acusados son inocentes. Finalmente, sobre el cuarto punto, mi colega María Luisa ahondará en el tema victimal. Señores comisionadas y señores comisionados, el tiempo se acaba para este gobierno y seguimos viendo el riesgo de que se genere un cierre precipitado del caso. La supervisión del Mecanismo Especial de Seguimiento, por eso es fundamental y por eso en la reunión de trabajo de la noche esperamos a llegar a acuerdos importantes sobre la presentación del informe en curso. Para ahondar sobre estos puntos, enseguida tendremos nuestras intervenciones, comenzando con doña Joaquina. Muchas gracias. Muy buenos días, señores comisionados. Un día más estamos aquí. Mi nombre es Joaquina García Velázquez, mi hijo Martín Gexemani Sánchez García, desaparecido el 26 de septiembre de 2014. Un nuevo país que visitamos aquí, con un periodo de 43 meses de la desaparición de nuestros hijos. Para nosotros esto es un dolor muy fuerte, una desaparición forzada. Sabemos muy bien que fue el Estado. No nos queda más que decir que fue el Estado, una tristeza en nuestro corazón de no tener un abrazo de nuestros hijos el 10 de mayo, un año más sin ellos. ¿Qué esperamos de ellos? Y lo más triste que la muerte sigue con nuestros familiares. Una madre murió con la angustia de no saber dónde estaba su hijo. Ella falleció hace unos meses. Un hijo de Don Cheque murió hace unas semanas con la esperanza de volver a ver a su hermano y no sucedió eso. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno no hace nada, solamente puras mentiras y burlas, que se burla de nosotros. Ya no queremos más eso. La mentira más grande es también burlarse de ustedes, sabiendo que hubo tortura con los que tenían que mantener la verdad histórica. Otra, dice que la ONU no se debe de meter con las investigaciones porque tenemos el nuevo mecanismo. ¿Qué nos espera de esas personas? Que no tenemos respuesta. En nuestro país no hay justicia. En nuestro país hay miles de desaparecidos y no solucionan nada. Por eso les pedimos y les decimos, ahora les vamos a mostrar un video de todo lo que decimos para que vean que no son mentiras nuestras. Y les pedimos también, como madre, que estamos sufriendo este dolor, 43 meses de no saber de nuestros hijos,
Para nosotros es un dolor muy fuerte. Les pedimos que no nos dejen. No queremos que esto siga. Queremos verdad y justicia. Queremos ver a nuestros hijos nuevamente. Ya basta de tantas mentiras. Ya basta de que el gobierno se esté burlando de uno. Ya no queremos que las audiencias sean fuera de nuestro país. Porque es muy fuerte. Nosotros no somos pobres, no tenemos dinero. Queremos que ustedes vayan a México, allá que nos den solución. Porque todo lo que sucedió en México, toda la desaparición, fue allá, no fue aquí, ni fue en otros países. Y muchas gracias. Les pedimos que nos ayuden y nos sigan protegiendo. ¿Quién sigue? El informe se titula Doble injusticia, porque la tortura y otras violaciones de los derechos humanos son evidentemente una injusticia para las personas procesadas al vulnerar sus derechos a la integridad personal y al debido proceso. Pero es una doble injusticia. Violaciones afectan también el derecho a la verdad de las familias de los estudiantes desaparecidos. Sabemos que quienes sufren tortura no dicen necesariamente la verdad, sino lo que quiere escuchar el torturador. No estamos haciendo una investigación paralela de los hechos de la noche de Iguala. En este sentido, consideramos relevantes y vigentes los hallazgos del informe final del GIEI de abril 2016, que apuntaron a la necesidad de examinar otras líneas de investigación distintas de las que se habían investigado hasta entonces. El caso Ayotzinapa puede tener un valor transformativo para la sociedad mexicana si se resuelve con base en los estándares internacionales de derechos humanos y respetando el Estado de Derecho. De no ser así, México podría no llegar a esta cita con su historia. No se puede resolver una grave violación de derechos humanos cometiendo otras violaciones. Buenos días, señora comisionada, señor comisionado. De verdad, para nosotros como padres de familia, estar aquí enfrente de estas personas que representan al gobierno mexicano, que ellas no son las que nos van a dar las respuestas, simplemente vienen a escuchar, pero no traen la autorización del mismo presidente de la República Mexicana de en realidad hacer su trabajo. Solamente lo que han hecho hasta este día, 43 meses, es sobrellevándonos en reuniones totalmente estériles. Señores, para nosotros, pues les damos las gracias a muchas organizaciones defensoras de derechos humanos que han aportado elementos para el gobierno federal mexicano. Enderece esa investigación que hizo en ese entonces el ex procurador Murillo Karam. Parece que ellos siguen sosteniendo su supuesta verdad histórica de Murillo Karam, cuando los que ellos son los que han mentido, ellos son los que ocultaron evidencias, ellos ocultaron ropa de nuestros hijos que existían y jamás nos los dieron
nos los pusieron en nuestra mano, hasta que el grupo de expertos independientes nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue descubriendo todo eso. Señores, ¿qué esperan para enderezar el camino? Que el gobierno mexicano haga el trabajo como debe de ser. ¿Por qué tienen que seguir ustedes sosteniendo lo que en ese tiempo dijo Murillo Karam? Cuando su supuesta verdad histórica definitivamente está por el suelo, está convertido en cenizas, como quisieron convertir a nuestros hijos, a nuestros 43 jóvenes. No es suficiente que hay evidencias de que existieron o existen celulares de nuestros hijos después de esa noche, cuando el señor procurador decía que nuestros hijos fueron quemados por un grupito de delincuentes denominados Guerreros Unidos. Señores, yo no entiendo la actitud de ustedes como gobierno federal. Si llegamos a ustedes para que nos ayudaran. Pero miren lo que encontramos. De un caso municipal, ¿verdad? De policías municipales involucrados en los hechos. Llegamos al gobierno federal para que pusiera la mano allá. Y miren, señores, lo que vamos encontrando es que el gobierno federal involucrado en los hechos. Policías federales observando en el Palacio de Justicia cuando se llevaban a nuestros hijos en una forma tan inhumana por elementos municipales de Iguala Guerrero y de Cocula. ¿Qué se ha hecho con esos dos policías federales? ¿No es tan importante la detención de estas personas para saber a dónde están nuestros hijos y quién es el patrón de Huizuco? ¿No es importante la detención de los policías municipales de Huizuco a dónde se llevaron a nuestros hijos? Porque el gobierno mexicano quería engañar a la sociedad mexicana y a nivel internacional que nuestros hijos solamente fueron llevados del periférico norte. Señores, de verdad, nosotros exigimos, creo que con todo derecho, han violado, han pisoteado el derecho a la vida, el derecho a ser buscados nuestros jóvenes. ¿Qué cometieron nuestros hijos para merecer esto y para que merezcan a que ustedes como gobierno mexicano, o sea, no ayuden a encontrar a nuestros muchachos? Tienen todo el poder. De verdad, nosotros le pedimos a ustedes, señores, que hagan su informe en México, que allá se dé el informe, señores, porque ya pasaron los hechos. Porque no queremos que al rato, caray, anden desprestigiando a organismos internacionales defensores de derechos humanos. Pues entonces, ¿por qué ponen pues la ONU que exista si no van a respetarlo los gobiernos de los países? De verdad, nosotros seguiremos, señores, hasta llegar a la verdad. Así que no nos vamos a despegar de ustedes. Pase lo que pase, vamos a llegar a la verdad. Así que mejor, de verdad, hay que buscar a nuestros jóvenes. Gracias, señores comisionados, señoras comisionadas. Me referiré al punto de las escuchas telefónicas que habría mencionado mi compañero Santiago Aguirre. Queremos precisar la relevancia de los mensajes de textos registrados por Estados Unidos y enviados a la investigación. Existen dos narrativas sobre el grupo delictivo implicado en los hechos. La primera es la que desde el 2014 presentan las instituciones del Estado mexicano. En esta sería una organización delictiva de alcance regional, en su momento encabezada por un alcalde y personajes medios, que tras los hechos de Iguala habrían sido diezmada hasta el punto en que actualmente está totalmente disminuida y disuelta. La segunda versión es la que se corrobora con los propios mensajes. De acuerdo con esta perspectiva, se trata de un grupo criminal en expansión con capacidad de acción transnacional que introduce heroína a los Estados Unidos para distribuirla en ciudades norteamericanas del sur, del oeste medio y del este. Ambas narrativas no pueden ser ciertas, alguien miente.
Para entender la situación, son relevantes los informes que nos dejó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Conforme a estas investigaciones, el poder de esta organización obedece a que el control que detectan sobre una compleja red transnacional de trasiego de drogas y lavado de dinero, que entre otras cosas emplea autobuses de pasajeros para traficar enervantes a través de la frontera norte, con complicidad de autoridades de todos los niveles. Por su propia complejidad, esta red criminal no puede operar solo con el concurso de autoridades municipales, sino que supone la participación de funcionarios del ámbito estatal y federal. Esto lo confirmó el GIE, aun cuando le ocultaron la información de mala fe en los casos de tráfico transnacional de drogas a los Estados Unidos. Los mensajes confirman que detrás de la desaparición de los 43 está una organización de gran alcance que coordinó acciones desde Estados Unidos a la luz de todas las irregularidades y del caso, y dado que hasta la fecha se sigue ignorando el paradero de todos los muchachos, no podemos dejar de preguntarnos si no ha sido el encubrimiento de esta organización criminal una de las razones para no llegar a la verdad en el caso. Los mensajes muestran que la línea entre gobierno y delincuencia ya no existe en Guerrero. Y evidencian también que los vínculos no son solo de nivel medio de los policías municipales, sino que escalan al gobierno estatal y federal, incluyendo la Policía Federal y el Ejército Mexicano. También muestran que pasada la medianoche el 26 de septiembre, el narcogobierno de Iguala seguía aludiendo a nuestros compañeros estudiantes en términos de que estaban detenidos y no privados de la vida. Por ello exigimos que se investigue las más de 60 pruebas ofrecidas y que vuelvan a ser visitados los detenidos mencionados en los mensajes de referencia para que aclaren lo que ahí se dice de ellos, que dista mucho de ser lo que se reconoce en la verdad oficial. Paso la palabra a mi compañera María Luisa Aguilar. Es cuanto, señora presidenta, reservaremos lo victimal para la siguiente intervención. Creo que es mejor, sí. Tenemos 3 minutos que tenemos que darle al Estado para compensar. Muchas gracias. Le pasamos inmediatamente la palabra. ¿Cómo? Tenemos 18 minutos, sí, con los que se les concedió al otro. Muy buenos días, señoras comisionadas, comisionados, secretario ejecutivo, representantes de los beneficiarios y familiares de las víctimas. Como en otras ocasiones, la presente audiencia nos ofrece una oportunidad para compartir información actualizada sobre el seguimiento a las medidas cautelares de esta comisión, en específico en lo que se refiere a los avances registrados en materia de investigaciones, búsqueda y atención a víctimas. Desde la última audiencia pública celebrada en marzo pasado, se han registrado desarrollos relevantes en el marco del cronograma de trabajo acordado, que se continúa profundizando y actualizando a la luz de lo que las propias investigaciones y acciones de búsqueda van arrojando y en el marco del plan de trabajo del mecanismo de seguimiento. Dicho mecanismo, como se sabe, continuará vigente hasta que el caso quede completamente aclarado y contará con todo el apoyo y cooperación del Gobierno de México. La presencia en esta audiencia de una delegación de alto nivel ilustra la determinación de fortalecer la comunicación con los beneficiarios y sus representantes, lo mismo que con esta comisión. Además, nos permite reiterar una vez más el compromiso indeclinable del Gobierno de México con el esclarecimiento de la verdad, con asegurar que se haga justicia y con procurar la atención integral a las víctimas del caso. En ese sentido, deseo subrayar nuestra determinación de continuar trabajando y atender así la legítima demanda de los familiares de los estudiantes y de toda la sociedad mexicana en su conjunto. Es importante no dejar lugar a dudas que la meta es la verdad, la justicia y el esclarecimiento absoluto de los hechos. Esperamos que en el marco de la colaboración y diálogo con los familiares y sus representantes y con el seguimiento de esta comisión, podamos dar las respuestas que legítimamente se nos demandan. Le paso ahora la palabra a mi colega, la subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Sara Irene Herrerías. Buenos días a todas y a todos. La Procuraduría General de la República refrenda su compromiso de dar cumplimiento a su responsabilidad de esclarecer en su totalidad los hechos que nos ocupan
y determinar el paradero de los 43 estudiantes a través de la Oficina de Investigación del Caso Iguala, con el acompañamiento cercano de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del Mecanismo Especial de Seguimiento, así como de los padres y sus representantes, sin escatimar en esfuerzos ni recursos materiales o humanos en tal propósito. A nivel constitucional, el Ministerio Público de la Federación es la autoridad competente para investigar los delitos y ejercer la acción penal. Destaco la actuación de los peritos de la institución, cuya labor se realiza con autonomía técnica e independencia de criterio en el estudio de los asuntos que se someten a su dictamen. La Procuraduría General de la República, en el presente caso, seguirá respondiendo siempre al interés social, al bien común con autonomía técnica y bajo los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos. Me permito ceder la palabra al fiscal Higuera. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Antes de abordar los temas propios de la investigación del caso, quisiéramos nada más indicar que don Emiliano, doña Joaquina tienen, como siempre se los hemos dicho, todo el derecho a hacer las reclamaciones de justicia, de verdad, en la forma tan enérgica, tan vehemente y sentida que lo han hecho hoy, y que naturalmente podrán hacerlo hasta que esto quede totalmente aclarado. Y es responsabilidad del Estado efectivamente encontrar esas respuestas y proceder hasta el último de los responsables en el tema. Se han abordado diversos aspectos en lo que va de esta sesión, y el licenciado Vidulfo Rosales en particular se refería al tema de las comunicaciones y cuya información fue allegada a la investigación. A este respecto mencionamos que, como es del conocimiento de esta Comisión Interamericana y de la representación de las víctimas, recibimos en la oficina que investiga el caso información a través de asistencia jurídica internacional proveniente de autoridades estadounidenses, relativa a comunicaciones que con intervención judicial fueron objeto de interceptación o intervención en nuestro lenguaje jurídico mexicano. Esas comunicaciones fueron realizadas entre integrantes o a integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos a propósito de una investigación sobre tráfico de drogas a cargo de aquellas autoridades. De esas comunicaciones se desprenden ciertos aspectos vinculados con los dolorosos hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 ocurridos en agravio de los jóvenes estudiantes. Para la Procuraduría General de la República, para el Estado mexicano, esa información es sumamente valiosa, pues permite incorporar datos adicionales a lo ya investigado y obtenido sobre lo que ocurrió en aquella noche de Iguala. Después del análisis de dicha información por parte de la PGR y por la representación de las víctimas, de los familiares de las víctimas, se consideró conjuntamente que es necesario profundizar en algunos aspectos y formular peticiones adicionales de información, además de realizar acciones muy directas para corroborar o descartar aspectos contenidos en esas comunicaciones. Esas peticiones han sido ya planteadas ante las instancias que dan trámite a ello y se han incluido los aspectos específicos que la representación de las víctimas nos planteó. Por la naturaleza pública de esta audiencia, no es factible particularizar los detalles de lo que se está requiriendo, pero consideramos que es sumamente importante obtener esa información adicional. Al margen de ello, está en proceso el estudio y correlación de lo contenido en esas comunicaciones con los datos que obran en el expediente, y decíamos, se está buscando información sobre determinados acontecimientos objeto de comentarios en esas comunicaciones. Será en todo caso cuando se cuente con información más amplia o completa que, bajo un ejercicio de concatenación con lo ya existente y con lo que se incorpore como resultado de las indagaciones en curso, lo que permitirá arribar con estricta objetividad a conclusiones sobre lo que aporta esa información.
Para nosotros es muy importante seguir contando con la cooperación de las autoridades estadounidenses y de cualquier otra que nos pueda aportar datos, detalles o cualquier información que pueda servirnos para avanzar en el esclarecimiento de los hechos. En ese sentido, se seguirán utilizando los protocolos y procedimientos que permitan esa interacción de ambos gobiernos para la obtención de toda aquella información que sea relevante para el caso. En esta investigación, ustedes recordarán que el caso inició siendo atendido por la Procuraduría, por la entonces Procuraduría del Estado de Guerrero. A las semanas, el gobierno federal atrajo el caso, se iniciaron acciones de búsqueda, más de 800 acciones operativas, tratando de localizar a los jóvenes. Se rastreó en distintas zonas del estado de Guerrero, lamentablemente no se obtuvieron resultados, pero esta parte de las búsquedas, que junto con la investigación y la atención a las víctimas, son los aspectos centrales de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana, jamás se han detenido. En todo momento, y siempre hemos procurado hacerlo bajo acuerdo con la representación de las víctimas sobre los lugares que se deben explorar para ese fin y obviamente tener en cuenta la información que se recaba en la indagatoria. En ese sentido, se ha dado cuenta en reuniones anteriores de los esfuerzos realizados con aplicación de tecnología LIDAR para detectar a través de las imágenes que esto reporta posibles lugares donde pudieran existir fosas clandestinas. En ese sentido, se han llevado a cabo actividades de exploración de los puntos acordados entre el equipo argentino de antropología forense, que da asistencia a las víctimas, a los familiares de las víctimas, y los peritos de nuestra institución. En el último ejercicio, que se analizaron 60 kilómetros cuadrados, peritos de ambas instancias establecieron, después de analizar 5.060 imágenes de todo ese polígono irregular, se establecieron conjuntamente entre los peritos del equipo argentino y de la Procuraduría General de la República 360 lugares en específico a ir a revisar. Y quiero precisar, poco más de la mitad fueron a propuesta del equipo argentino. Y para esto acuden los peritos de ambas instancias a los conocimientos técnicos, a su experiencia y a lo que indican las imágenes para establecer esos lugares determinados. En ese sentido, del 27 al 29 de noviembre pasados, se revisaron 139 lugares en concreto. Del 27 al 29 de noviembre, perdón, y del 3 al 7 de diciembre. Del 12 al 13 de marzo de este año, se revisaron 46 lugares más. Del 17 de abril, estos ahora más recientes, del 17 al 27 de abril, se examinaron 140 lugares, 325 en total. El próximo día 10, esta semana, se reunirán de nueva cuenta peritos del equipo argentino y de la Procuraduría General de la República para establecer las fechas nuevas para revisar los puntos pendientes. En estas revisiones se ha utilizado el equipo pericial por parte del Estado capacitado en la materia, se han utilizado instrumentos adicionales, un helicóptero, un dron, se han cubierto con ellos zonas de muy difícil o de imposible acceso vía pie-tierra. Con independencia de esa área de 60 kilómetros cuadrados, aplicada tecnología LIDAR a ello, se realizaron igualmente revisiones en una zona identificada para fines de la búsqueda como Metlapa, considerada de importancia por ser región que, de acuerdo a los datos de investigación, era el espacio en el que operaba uno de los integrantes de Guerreros Unidos que actuaba en esa región con fines de desaparición de personas. Esa zona se trabajó mediante imágenes de alta definición obtenidas con equipo de la Procuraduría General de la República. Se revisaron ya 65 lugares del 12 al 13 de marzo de este año, 41 puntos del 17 al 27 de abril,
considerándose de algún modo agotada la búsqueda en ese sector en particular. Hasta la fecha, las revisiones directas no han arrojado resultados tangibles, por lo que se continuará realizando el estudio de más áreas o zonas del estado de Guerrero o de donde fuere necesario, con base en la información que pueda orientar esas búsquedas, teniendo siempre en consideración las propuestas de la representación de las víctimas. Existen algunas zonas en específico que se pondrán a consideración de la representación de las víctimas y si no hubiera inconveniente, por los detalles que esto implica, lo pudiéramos abordar en la reunión privada de trabajo de esta tarde. Por otra parte, recientemente, es cuestión de días, se presentó una nueva consignación en contra de 31 personas por considerarlas probables responsables de los hechos que tienen que ver o que se tradujeron en la desaparición de los jóvenes estudiantes normalistas. De las 31 personas contra las que se ejerció acción penal, 16 tienen procesos en curso por delitos diversos: portación de arma, delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestros en agravio de otras personas. Y por la misma razón que explicábamos hace un instante de la naturaleza reservada de los aspectos a detalle de este tema, los comentaríamos con mucho gusto en la reunión de hoy por la tarde. En otro tema, en diversas ocasiones se ha tratado el tema relativo a la incentivación que debe procurarse y se refería hace un instante en alguna de las intervenciones por parte de las víctimas. El tema de la incentivación que debe procurarse para que alguno de los que están bajo proceso puedan aportar información valiosa para el esclarecimiento pleno de los hechos. El Estado reitera a este respecto su disposición entera para la definición y aplicación de los esquemas que permitan materializar este objetivo. En un primer ejercicio, queremos dejarlo asentado, porque además este tema ha sido objeto de pronunciamiento en diversas ocasiones por la propia Comisión Interamericana, que en un primer ejercicio se han tenido encuentros con algunos procesados para sensibilizar al respecto, sin encontrar aún respuesta positiva. Se han mostrado reacios y prefieren no llegar a acuerdo alguno y mantenerse en su posición de no proporcionar información relevante bajo los argumentos de no contar con esa información o bien por temer que algo les ocurra. Ello no nos desmotiva, a pesar de que a consecuencia de esas visitas algunos de los procesados han formulado denuncias, quejas en contra de agentes del Ministerio Público, de la Oficina de Investigación, acusando, desde luego, sin razón, que se les presiona para que digan tal o cual cosa. En realidad lo que se busca es, insistimos, sensibilizarles para que nos den toda información que ellos puedan tener. Se va a proseguir con esa tarea, esperando que pueda rendir resultados positivos en cualquier instante. Y hay un tema, en otro apartado, en el que el grupo interdisciplinario de expertos independientes, la Comisión Interamericana, la representación de las víctimas e incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México se han pronunciado y con toda razón de manera muy insistente en la unificación de todos los procesos del caso. Hemos replanteado de nueva cuenta que se acumulen las cuatro causas penales que están en Tamaulipas a cargo de un mismo juez, pero que las atiende de manera separada. Lo planteamos recientemente, reforzando nuestro argumento de la gran necesidad de que esto pueda ser analizado y resuelto de manera integral, con un enfoque completo sobre el análisis del caso. Y creemos que tenemos una enorme posibilidad de lograrlo, porque hemos logrado lo que parecía casi imposible. Ustedes recordarán que la Procuraduría del Estado de Guerrero inició cuatro procesos penales a raíz de su intervención. Promovimos la acumulación de esas cuatro causas penales del fuero común a las del fuero federal, algo de lo que no existe mucho precedente judicial, y recientemente
se acaba de emitir la resolución hace cuestión de algunos días, donde se resuelve favorablemente. En ese sentido, los cuatro procesos del orden federal que están fincados ante las autoridades del fuero común en Guerrero serán llevados, merced a esta resolución, al mismo juez que lleva los casos principales en el ámbito federal. Esto va a permitir, como lo planteó el GIEI, la Comisión Interamericana, la representación de las víctimas y la CNDH, que se pueda hacer un análisis verdaderamente integral de los sucesos, incluyendo eso trabajado en la parte inicial del proceso. Habrá otros temas, seguramente en lo siguiente los podremos abordar. Gracias. Gracias, disculpe, pero lo de los 5 minutos se me había pasado y por eso de 5 a 3 fue como muy rápido. Muy bien. Muchísimas gracias por la información. Voy inmediatamente a darle la palabra al comisionado Vargas, si a bien así lo tiene. Muchas gracias, señora Presidente, y mi saludo para la Delegación Oficial del Estado de México, pero también a don Joaquín, perdón, a doña Joaquina y a Emiliano. También evocar la memoria de doña Minerva Bello. 43 meses han transcurrido y por supuesto que entendemos suficientemente el dolor de ustedes al no encontrar resultados sustanciales, satisfactorios, con relación al ejercicio de los derechos de ustedes como víctimas. Ustedes tienen derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la garantía de no repetición de los hechos a nombre del pueblo mexicano, y por esa circunstancia entendemos perfectamente el dolor que a ustedes los embarga cada vez que intervienen en una audiencia, y también entendemos que ustedes ya están cansados, que los citen a los periodos de sesiones que convocamos incluso de oficio sin que realmente se tengan resultados sustanciales. Yo creo que voy a declinar un poco la intervención que podría tener al respecto y la voy a dejar para la mesa de trabajo esta noche, donde vamos a estar con el Estado de México y con la representación del Estado y con ustedes. Pero sí quiero decir enfáticamente que en lo particular apoyo mucho el trabajo, y lo digo enfáticamente, el trabajo de Naciones Unidas en Derechos Humanos, al trabajo de Jan Harap y de su equipo. Me preocupa bastante que en un comienzo se nos haya manifestado que hubo descalificación a ese trabajo. Cuando un organismo de derechos humanos de Naciones Unidas plantea la posibilidad, con base en investigaciones previas que puede que no sean judiciales, pero sí son de un organismo que se supone trabaja con la misma objetividad, el mismo encomio que lo hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, plantea la posibilidad de que haya torturas con respecto a personas que están siendo sindicadas o procesadas, pues yo creo que hay que prestarle más atención al tema. No de pronto escudarnos en que no se siguen las reglas de Estambul, que de pronto se está haciendo una protección inadecuada de delincuentes, porque en el fondo, ¿a qué conduce esto? ¿Qué resultaría en caso de que al final se detecte que alguna de las declaraciones de personas que están vinculadas a la investigación o de indagatorias de estas están afectadas por ese tema de las torturas a algo que jurídicamente se llama el fruto o los frutos de un árbol ponzoñoso, envenenado? ¿A qué conduce esto? Pues a que definitivamente la investigación se vaya al traste. Esa es la razón por la cual a mí me preocupa muchísimo que en vez de prestarle el máximo de atención a este llamado de atención, de pronto estemos buscando la descalificación del trabajo. Y eso, repito, en procura de que ojalá algún día sí logremos llegar
a la verdad y que ojalá también sea muy pronto, como lo reclaman permanentemente los padres de los muchachos desaparecidos. En consecuencia, yo simplemente quisiera pedirle el favor al Estado de México, al fiscal Higuera y a todo el equipo que nos den más explicación respecto de los avances que se han hecho en estos últimos días respecto del cronograma que se estableció en la jornada de trabajo pasado y que ojalá y nos puedan dar también una precisión más clara con respecto al tema del uso de la tecnología LIDAR, porque ahorita parece ser, el fiscal Higuera nos dice que se están haciendo los trabajos con base en lo que dice el Grupo de Antropología Forense Argentino, pero quisiéramos como que hubiera más actividad de parte del Estado mexicano, no jalonada estrictamente por organismos internacionales, sino por la propia actividad de la Procuraduría. En consecuencia, que ojalá y tengamos muy fortalecido por parte del Estado un equipo de investigación y de judicialización del caso dedicado con exclusividad a este evento, porque si esto se lo asignamos a un juez que tiene más carga de trabajo, a un juez que tiene más carga de trabajo distinta a este asunto, pues definitivamente nos vamos a demorar demasiado y estos padres ya no soportan tanta angustia, tanto drama. Y por último, sencillamente seguir recabando en el tema de atención psicosocial para estas 43 familias que requieren muchísimo, porque es el Estado el que a través de la policía se llevó a estos estudiantes, se los llevó esa noche y en consecuencia tiene la necesidad de responder por ellos y ellos tienen necesidad de que les den la atención adecuada como víctimas de un insuceso tan lamentable. Muchas gracias, comisionado. Le doy la palabra a la comisionada Flavia Piovesan. Muchas gracias, nuestra presidenta. Empiezo con saludos a los peticionarios, a los familiares, y nuestro apoyo, nuestra solidaridad y nuestro reconocimiento por la lucha, por derechos, por justicia, por verdad, por reparación. Su dolor tiene total acogida aquí en esta comisión y, claro, nos impulsa también a demandar del Estado la adopción de medidas para justamente implementar el deber de investigar, investigar, procesar, juzgar y reparar después de 43 meses la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes. Y también los saludos al Estado, la representación tan cualificada de alto nivel. Yo tengo dos preguntas y un comentario. Volvo a la temática del comisionado Vargas sobre las investigaciones y denuncias de tortura. Tenemos la información de que tiene 128 denuncias en relación a la tortura, de acuerdo con informaciones recibidas por la comisión este año, y que solamente 53 de los 128 casos estarían en análisis o concluidos, y que de esos solamente 2 tendrían resultado positivo en conformidad con la aplicación del protocolo de Estambul. Entonces, una vez más, aquí endoso la pregunta, la preocupación, comparto la preocupación del comisionado Vargas con relación al deber de investigar con autonomía, con independencia, teniendo en cuenta los principios del protocolo de Estambul, los casos de tortura, y también aquí enfatizo la importancia de la ONU, ¿no? De su autoridad, de su expertise en este informe doble injusticia, justamente cuando hay el destaque a los fuertes elementos de convicción sobre la tortura en 34 de 51 casos analizados. Entonces, ¿cuáles son las medidas adoptadas en relación a esos casos? Mi segunda pregunta y preocupación también tiene que ver con la atención, asistencia, reparación integral a los familiares
y cómo el Estado está a implementar, ¿no?, estas recomendaciones, incluso que constan del informe. Y finalmente, claro, hay desafíos, hay obstáculos que hay que superar para garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación. Hay que hacer el destaque positivo a la adopción por el Estado de México de medidas estructurales como la Ley General de Tortura y la Ley General de Desaparición Forzada. Pero la adopción de la ley es un primer paso, porque ahí hay el desafío de su implementación, incluso con el aparato de institucionalidad, o sea, la sensibilización de los actores del sistema de seguridad, de justicia, para la debida implementación. Entonces, hago este destaque justamente para compartir la necesidad de nuestra evaluaciones, que sería muy importante reconducir las investigaciones bajo el tipo penal de la desaparición forzada, como el procurador no hace el destaque al final de su intervención, con una mirada de conjunto integral de los hechos perpetrados. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra al relator especial de libertad de expresión. Unos minutitos. Gracias, comisionada. Muy breve, un saludo al madre familiares, nuestro reconocimiento, solidaridad por toda la lucha, a los representantes del Estado. Brevemente, para levantar dos temas importantes vinculados a la investigación. Uno tiene que ver con la situación de la investigación sobre Pegasus, sobre la intervención telefónica a través de malware de los teléfonos celulares de varios de los defensores y abogados que participan patrocinando a los familiares. En la reciente visita in loco junto al relator de Naciones Unidas, agradecemos al Estado las facilidades brindadas. Nosotros, con el relator de Naciones Unidas, reclamamos una investigación independiente a su vez de ese episodio, debido a que incluso la PGR habría adquirido ese malware, ese software, y justamente la propia PGR que tiene que investigar esto. Me gustaría saber en qué situación está esta investigación y si se ha adoptado esa recomendación. Y la segunda tiene que ver con la asimetría en la circulación de información respecto a la investigación. Han aparecido filtraciones que son públicas y notorias. ¿Hay alguna investigación sobre esas filtraciones o no? Me parece gravísima esa situación. Y por un lado, no se conoce parte, lo acaban de denunciar los familiares, de esa misma información que se filtra. O sea, se filtra, notoriamente alguien quiere filtrar una parte de esa información en forma interesada, entonces me parece esto muy grave, y por otra parte los familiares afirman de que al resto de la información sobre esa prueba aportada por Estados Unidos no tienen acceso. Entonces, ¿cómo se está manejando esa situación? Muchas gracias. ¿Usted quiere decir algo también? La palabra al secretario ejecutivo. Muchas gracias. Van a dejar sin espacio. 30 segundos. Muchas gracias, señora presidenta. Solo para decir que nosotros debemos publicar el informe parcial del balance del funcionamiento del mecanismo de seguimiento en los próximos días. Y también nuestra próxima visita oficial, según el calendario del mecanismo, está previsto para julio. Muchas gracias. Gracias, sí. Bueno, esa la tenía para plantearlo. Muchas gracias, Paulo. Quisiera también expresar mi mensaje de solidaridad a todos los familiares que mantienen con una fortaleza increíble esta lucha por esclarecer los hechos, pero fundamentalmente para encontrar a los muchachos. Buscar a los muchachos, que creo que es una lucha que no podemos, en la que no podemos desmayar. Y mi sentido pésame a los familiares de las personas que han fallecido. Tengo entendido que hay otra persona que murió, el hijo de una de las madres de los desaparecidos. Yo quisiera
en mi calidad de responsable en el monitoreo del mecanismo de seguimiento, plantear algunas cosas que creo que es muy importante tenerlas en cuenta, con el entendido que en la reunión de trabajo vamos a profundizar, vamos a establecer algunas cosas mucho más puntuales. Tengo una necesidad de saber en el tema de la reconducción de la investigación atendiendo precisamente las informaciones que salen de las escuchas que llegamos a tener acceso en atención a este apoyo de asistencia jurídica internacional, porque efectivamente los de las informaciones que nosotros pudimos tener acceso por una revisión directa in situ, en los expedientes, pero que en las informaciones que salen en el manejo de los medios de comunicación, un número importante de comunicaciones periodísticas, y que me parece que tendríamos que evaluar, porque incluso en algunas salen con los sellos de la documentación de la Fiscalía. Entonces, tener esa evaluación bueno, creo que también es importante determinar esa filtración de información que no es manejable tan abiertamente por precisamente incluso limitaciones de la propia investigación de Estados Unidos. Entonces, para conocer cómo estamos conduciendo ese retomar o ampliación en el concepto que utilicemos de estas líneas de investigación que sí expresan la necesidad de identificar importantes sujetos, importantes acciones, por un lado. Por otro, me gustaría, creo que la comisionada Flavia lo dijo ahí al final, esto puede ser también conversación en la tarde, pero hay un reclamo permanente de los peticionarios sobre la calificación de los delitos ante las presentaciones de consignación a los tribunales con determinados personajes, con determinados sujetos. Y está todo el tema de la desaparición forzada, que me parece que es importante tener por lo menos cuáles son las posiciones que tiene el Estado respecto a la tipificación de este delito. Vamos a aprovechar la parte final de la sesión que vamos a tener para poder escuchar ahora, solo vamos a tener 3 minutos, estamos fuera de la hora de la audiencia, 3 minutos para los peticionarios y 3 minutos para el Estado. Le damos la palabra inmediatamente a la representación.
Bien, muchas gracias por sus preguntas, señores comisionadas. El tema del informe de la UACNUD, que no estuvo presente en las respuestas del Estado, creo que el comisionado Vargas lo destaca en toda su relevancia porque es un mensaje también para ustedes. Este es el gobierno que descalificó al relator contra la tortura, al Comité sobre la Desaparición Forzada, al GIEI, y que ahora lo hace con la UACNUD en su conjunto. Por eso es muy importante que la CID defienda su trabajo con la dignidad con la que lo ha hecho. Y en ese sentido tomamos nota de lo que nos ha señalado el secretario ejecutivo sobre la inminente presentación del informe, pero también ojalá que tome nota del pedido expreso de los padres y las madres que han pedido y solicitado vehementemente que pueda ser presentado en México este informe. Y estamos también a la espera de conocer las observaciones del Estado en un tema de equidad procesal que está pendiente también. Sobre el uso de tecnología LIDAR, es muy relevante, es la parte que está funcionando en la investigación, pero en efecto depende excesivamente del impulso del EAF. Ahora mismo platicábamos con el fiscal de la posibilidad de ir a unos nuevos puntos que PGR propone y creo que eso nos puede ayudar a transitar. En el tema específico de la tortura, reivindicar que el informe de la UACNUD documenta un patrón. Ese patrón tiene que investigarse y la imparcialidad de las autoridades mexicanas que lo hacen ahora está comprometida en el caso. Por eso hay que estar atentos no solo a los desarrollos de la UACNUD, sino también a lo que viene por parte de la CNDH, que nos puede dar bastante claridad sobre este tema. En el tema de Pegasus no se ha investigado, el espionaje telefónico en este caso se usó para investigar a los involucrados en Estados Unidos, en México se usó para denostar a los representantes de las víctimas. Cerraría ahí insistiendo en la petición que han escuchado de los padres y de las madres de poder presentar el informe en México y nada más a mi colega María Luisa para hablar brevemente sobre atención victimal. Sí, muchas gracias. Exactamente lo que mencionaba tanto el comisionado Vargas como la comisionada Flavia. Como recuerdan, en la audiencia pasada el Estado se negó a firmar una simple declaración de intención en la que se diera pie para poder hacer la implementación de las recomendaciones del diagnóstico de impactos psicosociales que se creó por parte de un equipo multidisciplinario. Hace un par de días nos notificaron por parte del Estado que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tenía la posibilidad y la voluntad de firmar esta declaración de intención. Si bien reconocemos la voluntad del comisionado presidente de firmar esta declaración, lamentamos que no sea el Estado como Estado quien se comprometa a firmar esto, mucho más en el momento en el que ha habido varios cambios en las subsecretarías de Derechos Humanos y que se había expresado previamente con el anterior subsecretario que había voluntad también para firmar esta declaración. Y mientras esto pasa, hay compromisos que ya estaban muy claros, incluso en acuerdos interinstitucionales de alto nivel, que se han retrasado en implementar, como es el traslado de Aldo Gutiérrez Solano a un ambiente familiar. Muchas gracias. La palabra al Estado. Muchas gracias, señora comisionada. Sobre el tema del informe de la Oficina de Naciones Unidas en México, ayer le hicimos llegar a usted el documento con la postura del Estado mexicano. Yo simplemente, muy respetuosamente, invitaría a todos los comisionados, a todos los miembros de la comisión, a que lean la postura del Estado mexicano. Es pública, simplemente estamos manifestando algunos desacuerdos con el contenido del informe de la oficina. Mantenemos todo el respeto para las Naciones Unidas y para la oficina del Alto Comisionado. Embajador, dicen que no actuaron con rigor. Pero yo sí quisiera dejar aclarado. ¿Me va a dejar hablar? Con todo gusto, pero hay que hablar con la verdad. Estoy hablando con la verdad. Por favor, a ver, eso lo… Mantengamos el respeto, Santiago. Adelante. Entonces, el documento es público y así pues se puede conocer la postura del Estado mexicano. Doy la palabra al señor Rochín, el director de la Comisión de Atención a Víctimas. Distinguidos padres, madres, doña Joaquina, don Emiliano, que acuden en estas audiencias en búsqueda de sus hijos y en solidaridad con sus compañeros, reciban mi más profundo reconocimiento. Lamento muchísimo el fallecimiento del joven Irene Mora, así como de doña Minerva. Mi más sentido pésame. Señoras comisionadas, señor comisionado, señor secretario ejecutivo, señor relator, distinguida concurrencia, buenos días tengan
todas y todos ustedes. Nos presentamos ante ustedes con el reconocimiento del impacto que los lamentables hechos de Iguala tuvieron sobre las víctimas, sus familias y comunidades. Lo acontecido el 26 y el 27 de septiembre fue verdaderamente atroz. Esto fue claro desde un inicio para las autoridades y para la sociedad mexicana. Sin embargo, los detalles, implicaciones y ramificaciones de dicho impacto se nos presentan hoy en su compleja y desoladora magnitud. El informe del impacto, de impacto psicosocial, yo solo quería que amaneciera, documenta con gran precisión lo que significa la desaparición de los jóvenes normalistas en las circunstancias en las que ocurrió. Refleja las consecuencias demoledoras del camino que ustedes se ven obligados a transitar en la búsqueda incansable de sus hijos todavía hasta hoy. Este documento provee de información muy valiosa a la que tenemos acceso en buena medida gracias al trabajo de las organizaciones que desde el principio los han acompañado. Remontándonos a estos inicios, quisiera hacer un reconocimiento. Los primeros acercamientos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas hacia ustedes no fueron los idóneos. La institución, sin embargo, la institución se ha fortalecido y en este sentido hoy las cosas son distintas. El Congreso de la Unión modificó hace ya más de un año aspectos fundamentales de la Ley General de Víctimas que transformaron a la Comisión. La institución cuenta ahora con autonomía operativa plena y con una dirección única, lo que ha eliminado las visiones opuestas que en algún momento se tuvieron en materia de atención a víctimas. Como organismo coordinador del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene como única autoridad directa al Presidente de la República. Su papel es articular los esfuerzos de diversas instituciones para garantizar las medidas a las que ustedes tienen derecho. Dicho de otra forma, lograr que las cosas se hagan, hacer, hacer. Fue con esta convicción que desde el mes de febrero en que recibimos la propuesta de declaración de intención por parte de Fundar, del Centro PRO y demás representantes, hemos trabajado en encontrar coincidencias. Por lo anterior, les presentamos a través de las organizaciones que las acompañan una propuesta que involucra un sólido compromiso, el de realizar acciones para restablecer la confianza con el Estado. Sabemos que hay posturas que no son sencillas de conciliar. Respetamos, como siempre, la de los padres y madres. En este sentido, agradezco profundamente la confianza en la institución manifestada en su más reciente escrito. Les garantizo que honraremos esa confianza y trabajaremos hasta encontrar los puntos que permitan concretar un acuerdo. Por ello, y si ustedes nos lo permiten, convocaremos a todas las autoridades involucradas a sostener mesas de atención con víctimas y sus representantes para analizar las solicitudes que se tienen pendientes y establecer la autoridad a quien competa resolverlas. Ya tenemos la… Ya. Vamos a dejarlo para la reunión. 30 segundos. 30 segundos nada más. Gracias, señora comisionada. Nada más para aclarar, en esa publicación que se hizo de documentación de las filtraciones, de lo que se considera filtrado, no viene ningún sello de la Fiscalía. Somos los más molestos con la situación. Nos complica la cooperación con las autoridades que pueden tener más datos. Y obviamente nos interesa aclarar muy bien ese aspecto. Esa información, señor relator, se ha puesto a la disposición, a la vista de la representación de las víctimas. No tenemos por qué ocultar ni eso, ni nada más. Señor comisionado Vargas, el juez que lleva las causas penales ha sido ya descargado de todo asunto adicional. Por eso confiamos en que todo esto se integrará plenamente. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Terminamos esta audiencia agradeciendo a las partes sus intervenciones y las informaciones recibidas. En la noche, en la tardecita, claro, volveremos a reunirnos.